En este Meetup yo les voy a enseñar a cómo crear el típico ejemplo de Arduino, que es el de un LED que parpadea, el LED incrustado en la propia placa, pero tocando ciertos temas de bajo nivel, explicando ciertas cosas de la arquitectura del chip de Arduino y, por supuesto, a cómo se implementa en Rust. Bien. Antes que nada, me presento, por ciertos grupos me conocen como Kirby Life. Mi nombre es Gabriel, soy ingeniero de software en Intel y mi resumen de carrera es básicamente que programa en Python por comida y programa en Rust por dopamina. Ese es mi animal espiritual, es un pato cool. Ok, no pretendo hacer de este Meetup un tutorial, sino más bien una charla de cómo se tiene que, cómo se llega al resultado de hacer un LED que parpadea. Justamente este ejemplo, el clásico. Pero bueno, si lo quieren ustedes replicar, van a necesitar estas cosas instaladas en su ambiente, ¿no? Que es el compilador de GNU para arquitectura AVR, también binutils para AVR. También una herramienta llamada AVRDud, que sirve justo para subir binarios a la placa de Arduino sin necesidad de utilizar el IDE completo. Y un archivo llamado AVRAtmel, que es de JSON, que contiene todas las especificaciones del chip. Esto lo necesita a cargo para saber cómo se va a compilar, cómo se tiene que linkear y ese tipo de cosas. Y una nota antes de comenzar. Durante toda la presentación voy a estar utilizando cierta notación numérica. Cuando un número comience con 0x, significa que está expresado en hexadecimal. Por ejemplo, 0x25 significa 25 en hexadecimal, que en decimal es 37. O por ejemplo, el típico FF, si comienza con 0x, es un 255 en decimal. Y lo mismo con binario, si empieza con 0b, es que el número está expresado en binario. Por ejemplo, 0b101 es igual a 5 y 0b101010101 es igual a 85. Y los decimales no van a tener ningún prefijo, va a ser el número como tal. Antes de meter mano a Rust, quiero hablar de los registros, que es un tema de sistemas embebidos. Un registro básicamente es un área de la memoria que se encarga de controlar los pines de la placa. Se encarga de controlar más cosas, pero intentar mantenerlo simple. Por ejemplo, el Arduino, podemos como diseccionar los pines de propósito general del Arduino en cuatro secciones. La primera sería la de los de poder. Estos en general los vamos a ignorar durante esta charla. Vamos a tener los analógicos, son los que comienzan con una A al principio. Y después otras dos secciones que podríamos catalogarlas como sección 1, que comprenden el pin marcado del 0 al 7 y la sección de propósito general 2, que comprenden del pin 8 al pin 13. Cada sección de pines va a tener tres registros asignados. Un registro que va a ser el registro de control, otro registro que va a ser el área de memoria que va a contener todos los valores de salida de cada pin, y otro registro que va a contener todos los valores de entrada también de cada sección de pines. Por ejemplo, la tercera sección de pines. Esto es simplemente un ejemplo. El registro de control lo vamos a llamar AA. El registro de outputs va a ser el AB y el registro de input será el AC. Digamos que queremos poner
Imagínense la situación como si estuvieran programando Arduino en el lenguaje típico del Arduino IDE, que se llama Processing. Si queremos poner el pin 0 en input, tendríamos que poner el pin mode 0, output. O el pin 1 en input sería set mode, pin 1, input. Pero cuando estamos hablando a nivel de registros, lo que hacemos es asignarle al registro AA, el que se encarga de los modos. Por ejemplo, si queremos los cuatro primeros de output, vamos a tener que poner un 1. Y si queremos los otros cuatro de input, tenemos que poner un 0. Todos los valores son 0 por defecto. Entonces, nada más tendríamos que controlarlos, o tendríamos que sobreescribir en caso de que queramos un pin de salida. Entonces, si queremos hacer esta configuración de 4 de entrada y 4 de salida, tendríamos que decir el registro AA, luego tenemos que igualar a este número binario, a este número decimal o a este número hexadecimal. Es indiferente. Todos representan lo mismo. Y ahora venimos al registro AB, que si recuerdan es el registro que controla los outputs. Por ejemplo, entonces, si queremos que el pin 0 dé voltaje alto, tendríamos que poner un 1 en el bit correspondiente a su número, que en este caso pues es el 0. Y todos los demás los queremos con voltaje bajo. Entonces, en el registro AAB lo igualaríamos a este número en binario, este número en decimal o este número en hexadecimal. Nada más con esta sola asignación estaríamos controlando todo el registro, toda la sección de pines. Entonces, si tenemos este diagrama, tenemos que va un... tenemos un LED conectado al pin 0 y lo tenemos como salida. Recuerden, el registro A es el registro que controla en qué modo está. Entonces, los cuatro primeros, estos cuatro son de entradas y estos cuatro son de salida. Entonces, si escribimos en el registro de entradas, perdón, de salidas, un 1, entonces este LED se prendería. Y como le estamos metiendo un voltaje a uno de los pines que están en el registro A de entrada, o sea, este es modo de entrada, como le estamos metiendo voltaje, en este caso directamente de la placa, al leer el AC estaríamos recibiendo aquí un 1, porque está conectado directamente a voltaje, entonces estamos leyendo algo del pin. Ahora sí, vamos a implementar algo muy sencillo en el editor de código. Primero voy a explicar un poco el código que voy a poner y ya después hago el ejemplo de ejecutarlo. Las dos primeras líneas de ese código representan la primera. Al poner esto, le estamos indicando al programa que no incluye la biblioteca estándar. En Rust, la biblioteca estándar es la que se encarga, por ejemplo, de determinar cómo leer un archivo del sistema de ficheros o cómo el sistema operativo hace un print y ese tipo de cosas. Que en este caso, como estamos en un entorno embebido, sin sistema operativo, pues no tenemos esa facilidad de una biblioteca estándar, así que no la vamos a incluir. Y la segunda línea, este macro, que es no main, significa que le estamos, cuando compilamos un programa típicamente con cargo, él es el que se encarga de determinar cuál va a ser el punto de entrada del programa. Pero en este caso, como es un sistema embebido, le estamos diciendo, tú no te preocupes del punto de entrada, no tienes que saberlo, yo voy a ser el que me encargue, yo persona que está programando. Las siguientes dos, que es nomangle y pufnextern c,
Bueno, la primera, no mangle, evita que el compilador toque el nombre de las funciones. Por defecto, Rust cambia ligeramente o bastante el nombre de las funciones para ponerles un hash. Para eso es nada más interno. Nosotros como programadores típicamente no nos damos cuenta de ese cambio de nombres. A nosotros, con que si nosotros la función la llamamos main, nos da igual cómo le haga, pero ese va a ser el punto de entrada. O si una función la llamamos print, pues nos da igual al final cómo se llame, pero si cuando nosotros pongamos en el editor de código print se mande esa función, pues estamos del otro lado. Pero en este caso no queremos que nos toque el nombre. ¿Por qué? Porque el Arduino, adentro del Arduino hay un programa que se llama bootloader. Y ese bootloader va a estar buscando una función con un nombre específico, el nombre de main. Y si Rust modifica ese nombre, pues el bootloader al final no va a ser capaz de encontrar esa función. Por ejemplo, corrí esto en la web de Godbolt, la típica función para sacar el cuadrado de un número. Y por defecto, pone, por ejemplo, el nombre del módulo, el nombre de la función y un hash. Que a nosotros eso nos daría igual en un ambiente típico, con biblioteca estándar o en un sistema operativo. Pero nosotros queremos tal cual la función que escribimos. Si aquí escribimos square, queremos que sea square. Si nosotros pusimos main, queremos que sea main. No queremos que nos cambie el nombre, por eso del bootloader. Para eso sirve nomangle. Y la siguiente línea, la pub, fn, extern, cmain. El pub indica que esa función puede ser accedida fuera del main. Que en este caso queremos que sea accedida desde el bootloader del propio Arduino. Y como el bootloader está escrito en C, tenemos que utilizar el ABI de C. Esto del ABI es un poco complicado de explicar, pero digamos que es la manera en la que una función puede ser llamada. Por ejemplo, cada lenguaje suele implementar su propio ABI, que a nivel de ensamblador, por ejemplo, si nosotros queremos pasarle tres parámetros a una función, nosotros sabemos, lo vamos a poner en el registro A, B y C, y después se va a brincar a donde está la función. Pero eso solo lo sabe el propio lenguaje. Rust puede implementarlo de manera distinta. En lugar de utilizar el registro A, B y C, él puede utilizar una región del stack que esté libre, o lo que sea. Entonces, como no hay una comunicación entre lenguajes de manera nativa, tenemos que decirle a nosotros, esta función va a ser llamada utilizando el ABI de C, que ya está implementada en el propio compilador. Y la siguiente parte del código es esto. Este macro le indica al compilador que esa función va a ser ejecutada cuando sucede un panic. Normalmente en un programa de Rust, cuando hay un panic, pues aparece un mensaje en la consola, ¿no? En tal línea sucedió este error, se puede arreglar de esta forma, o aquí está el enlace a la documentación para que puedas investigar más. Pero en este caso, pues es un sistema embebido, entonces no hay manera de imprimir. ¿Cómo le indicamos nosotros al Arduino qué hace cuando hay un panic? No, no es un comportamiento que el Arduino sepa qué hacer. Entonces, tenemos que escribir un panic handler, que en este caso se indica que esta función será el panic handler con este macro. Este parámetro de info contiene toda la información del panic. Por ejemplo, ahí contiene en qué línea se equivocó, por qué el error, como una cosa más detallada. Y en Rust, cuando una función no quieres que se escape, o sea, que es imposible que esa función termine, se le suele poner esta nomenclatura en la cabecera. Se puede obviar, pero pues ya que el lenguaje implementa una sintaxis para indicar que va a haber un loop infinito que no va a terminar nunca.
pues se pone. Y el loop, pues, es básicamente el comportamiento que queremos que suceda en caso de un pánico, que es el loop y el código, que ya no sigue ejecutando nada, que el Arduino se quede completamente congelado. Aquí se podría hacer, por ejemplo, un sistema para que cuando hay un panic se reinicie, o para que cuando haya un panic mande un mensaje de error a una pantalla que tengamos conectada, o esté parpadeando un LED, lo que sea. Pero, pues, de momento voy a mantenerlo simple, así que nada más se va a loopear hasta que nosotros a mano o pulsemos el botón o quitemos y volvamos a poner energía. Y también tenemos que agregar un poco de cosas al cargo, al toml del cargo, que son básicamente estas dos. Estas dos optimizaciones en la compilación en modo de release. El LTO es igual a true. De momento, como la arquitectura ABR, que es la de justo la que está, la que controla, bueno, la arquitectura del microcontrolador de este Arduino, no está soportada como de una manera oficial en Rust, sino que es más bien una cosa hecha por la comunidad, pues tampoco es que se tomen todos los tests o todas las cosas, y de momento hay un bug con cierta versión de LLVM que no compila, que da igual lo que se haga, no compila. Hay formas de mitigarlo haciendo un downgrade a la versión de LLVM, pero también haciendo esto funciona. Es básicamente una optimización. Una optimización para mitigar un bug. Y el panic abort, eso también es un poco complicado de explicar, pero lo intentaré hacer de la mejor forma. Cuando un programa en Rust tiene un panic, existe una cosa llamada desenvolvimiento del stack, que es como, ok, hubo un panic, entonces hay que comenzar a sacar las cosas del stack, ¿no? Para que esté limpio, para que el sistema no nos regañe, para que no dé nada. Entonces, cuando hay un panic, normalmente hay un sistema para mitigar ya todo lo que se hizo, por ejemplo, sí, justo limpiar el stack o muchas cosas, que es el EH-personality. Pero en este caso, como es un sistema embebido y no va a haber ningún sistema operativo, pues da igual que en el stack se queden cosas que no deberían estar ahí cuando el programa falla. Como lo vamos a tener que reiniciar, pues ahí se va a limpiar la memoria. Entonces, no necesitamos hacer o tener un control para saber qué hacer en caso de un pánico. Como vamos a tener que reiniciar, pues no pasa nada. Ahora vamos a escribirlo en nuestro editor. Entonces, necesitamos un nombre. Y también necesitamos un NoSTD. Recuerden, no main es, nosotros vamos a tener que indicarle cuál va a ser el entry point. O más bien, el bootloader nos va a indicar, él va a buscar un entry point de tal, con tal nombre. No hay de otro. Entonces, tenemos que poner, y recuerden, para que sea accesible, ahí está, para que se pueda comunicar utilizando el ABIDC, se tiene que poner esto del extern y el panic handle. Porque no nos interesa. Y ahora, como esta función nunca va a terminar, pues se le tiene que poner el indicativo de que esa función se va a quedar loopeada para siempre. Y listo. Esto da un problema en el editor, pero es normal. Él no está detectando que voy a compilar para un sistema embebido y me está diciendo, hey, ya
la propia STD ya trae un panning handler, no es necesario que tú implementes uno. Y como tampoco quiero llevarme todo el día escribiendo, voy a hacer mi preferida, que es copiar y pegar. Listo, el LTO es para que no haya ninguna queja con respecto al LVM. Y el PADI, que es un EH. No llegué, intenté buscar qué significaba EH y no llegué a ninguna conclusión. Pero en un foro dijeron que era como Exception Handler y me hizo bastante sentido. Así que es el Exception Handler personal. Como no nos interesa que ni borre el stack, ni haga ninguna mitigación de hilos, ni nada así, pues nada más le decimos, no hagas nada y quédate tal cual está, todo lo, como lo dejaste, que de todos modos voy a tener que reiniciar. Y para la compilación se va a utilizar esta línea, cargo build. El -z es para indicar que incluya el crate core, es que lo que este que lo meta a esta compilación, ya que por defecto no lo mete y lo necesitamos, por ejemplo, para ciertas funciones de leer bits o de leer los registros, o también, por ejemplo, si recuerdan el panic handler, necesitaba el panic info, entonces se extrae de core. Esto del target abr atmega es un punto JSON que contiene la información de la arquitectura y de varias más cosas del propio microcontrolador. Si quieren, se los muestro. Sería este. Que se fijan, dice, ¿de qué arquitectura es? A ver, el nombre del CPU es Atmega 328P. Un data del layout de qué va a ser, dónde va a estar el programa, dónde va a ser el stack, donde está el bootloader, todo eso está en el data layout. ¿Qué linker se va a utilizar? El ABRGCC. El nombre. Se contiene mucha información de cómo tiene que tratar el resultado de la compilación. Si les interesa extraerlo, al final voy a compartir un link a mi GitLab, que ahí va a estar. O si no, pues literalmente poniendo este nombre en Google debería aparecer algún enlace para obtenerlo, porque construirlo a mano sí está, te puedes equivocar. Y la bandera de release es para indicar que justo utilice el perfil de compilación de release, porque si recuerdan, las optimizaciones, la del LTO y la del PANI, la del EH Personality, las pusimos únicamente en el perfil de release, así que ahí es necesario compilarlo. Entonces, pues, agarramos esto, abrimos una consola. Nos vamos aquí y pegamos el comando. Va a compilar core. Va a compilar también el compiler buildings. El core que dijimos. Ah, ok, sí, ese fue mi error. Ahí está. Todo compiló sin problema. Y esto nos dio como resultado un... aquí en Atmega, en release, aquí tenemos nuestro punto .r, bien bonito. ¿Qué es lo que hace? Nada, el main está vacío, pero ya funciona. Y como dato, se debe compilar esto en la versión nightly de Rust, ya que pues la bandera -z solo funciona en la versión nocturna, en la versión nightly, así que tenerlo en cuenta. Y nos compiló, todo bien.
Ahora vamos a ver un poco de las especificaciones del microcontrolador del Arduino. ¿Ok? Porque hace rato le puse un nombre imaginario a los registros, llamado AA, AB y AC, pero esos solo eran nombres para el ejemplo. Realmente, las secciones tienen estos nombres de letras. La de analógicos, la de analog input, tiene el nombre de C. La primera parte, la segunda parte de los de generales, de digitales, es la parte B. Y la primera parte del 0 al 7 tiene por nombre D. Así ya viene en la hoja de especificación. Y ahora hay que ponerle el nombre correcto a cada registro. El nombre para el registro que contiene en qué modo está cada pin es DDR. Así se llama, es el Data Direction Register. Indica en qué modo está el pin. El port es el que contiene la información de salida de cada pin. Y el nombre pin es el registro que contiene la información de entrada. Esto es un poco más complicado porque, por ejemplo, si en el DDR decimos que va a ser de entrada y en el port tenemos un 0, significa que ese input va a ser sin pull-up, sin resistencia pull-up. Y si el DDR está en entrada, en 0, y en el port, tenemos un 1, significa que ese input va a ser con pull-up. Porque si de otra manera, pues sería datos desperdiciados, ¿no? Sería un pequeño espacio en la memoria que no se ocuparía para nada. En caso de que esté en output y solo sirviera para output, escribir en eso no serviría de nada, entonces se utiliza de esa forma. Y entonces, si está en input y nosotros conectamos algún cable o tenemos algún sensor, por ejemplo, un botón o lo que sea, esos datos se van a ver reflejados en el registro llamado PIN. Y la forma de construir el nombre de un PIN del Arduino, olvídense de los nombres que tiene el Arduino, por ejemplo, A0, A1, A5 o 0 al 13. Esos solo son nombres representativos impresos en la placa. Realmente, en la hoja de especificaciones del microcontrolador, se nombran de esta forma. Primero se pone el nombre del registro. Puede ser port, DDR o PIN, como se vio. Y después se tiene que poner la letra del registro. C, B o D. Y por último, tenemos que poner el número del PIN. Perdón, del bit. Que en este caso puede ir desde el 0 hasta el 7. Por ejemplo, el nombre de port C5 equivale a un A5 en la propia board del Arduino o en Processing, que es el lenguaje que se utiliza para el Arduino IDE. DDRB2 es el pin 10 en el registro DDR. El pin D6 equivale al número 6 en la board. Y en caso de que nos queramos referir a toda una de las secciones de los pines, pues simplemente omitimos el número. Por ejemplo, port D. No le ponemos ningún número, entonces eso significa que vamos a comprender desde el inicio hasta el final todos los ocho pines. Y nada más como dato, el LED incrustado, el que vamos a hacer parpadear, es el port, bueno, es el pin B5. ¿Y cómo sabemos qué número es el port B, port DDRB o pin C, lo que sea? Pues nos podemos ir a la hoja de especificaciones del microcontrolador. Esta es como la Biblia del microcontrolador, indica absolutamente todo. Entonces, en este caso, por ejemplo, quiero hacer conocer el port B. Aquí está. Está casi al final. Esto sirve para todas estas placas. La Pega 48A, la PA, la 88A, la 168A, la 328 o 328P, que en este caso es la del Arduino 1. Y aquí viene, entonces, si nosotros queremos conocer
¿Qué número de registro es el port B? Entonces agarramos y vemos que es el 0x25. Recordemos que es en hexadecimal. El DDRB es 0x24 y el pin B es el 0x23. Y la forma de acceder a ellos desde Rust es utilizando estas dos funciones que se encuentran en el Crate Core, por eso se necesitaba para la compilación, bueno, para este programa, es el read volátil y el write volátil. Y para escribir los registros se utiliza un puntero mutable de 8 bits y nada más se escribe el número del registro, que en este caso, para como mantener una cohesión en todo, entre la hoja de especificaciones y nuestro programa, vamos a utilizar 0x24 y 0x25 para el DDR y para el port respectivamente. Y para escribir información en esas direcciones de memoria, utilizaríamos la función write volatile, colocando qué dirección, en este caso es DDR, y qué valor le queremos asignar, en este caso un FF, un 1111. Y para el port B es igual, se utiliza write volatile, le decimos qué dirección de memoria, port B, y qué valor queremos incluir. Intuyendo un poco qué es lo que hace este programa, podemos darnos cuenta de que todos los pines los estamos poniendo en modo output y que estamos escribiendo información en este pin en concreto. Entonces, aquí estamos indicando todos los pines van a ser de salida y este pin va a contener, le vamos a poner un voltaje alto. Aquí podemos ver. Esto lo que estamos haciendo es todos los pines en modo de salida y estamos poniendo voltaje alto en el pin 5, que recordemos es nuestro LED adentro de la placa, es el B5. Entonces, si escribimos justamente eso en la consola, perdón, en el editor, voy a incluir los dos, el read volatile y el write volatile, aunque se queje un poco el compilador al momento de hacer la compilación porque no estamos utilizando el read. Eso es algo que nos va a servir para después. Entonces, y una vez se agrega, ¿no? Por tres. Aquí lo tengo, ya para tener que escribir tal. Perdón. Nada más. Y por cierto, tanto write volatile como read volatile son funciones que están tocando directamente la memoria, por lo tanto a Rust no le gusta que se toque directamente la memoria, por lo tanto tenemos que indicarle que van a hacer operaciones inseguras. Porque como no está ninguna, no tiene ligada ningún nombre de variable, ningún lifetime, Rust no tiene, o más bien nos dice, si tocas esto es porque tú sabes, y si hay otro hilo, o de pronto sucede un, lo que sea, que también está tocando esa dirección de memoria, puede haber un data race y yo no me hago responsable. Entonces, por eso se tiene que poner en un bloque de un safe. ¿Qué queremos escribir? Pues de momento queremos que todos los pines estén en modo output, entonces ponemos 8. Y
En este caso nada más queremos poner el LED. Podríamos poner todos, pero para que tenga sentido nada más vamos a poner el LED, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, para hacer los 8 bits. Esto guardamos y el compilador no se queja. Volvemos a construir. Ah, ok. Ahí está. Me pasé por un 1. Pero todo compila perfecto. Nada más dice, estás importando read volátil y no lo estás utilizando, pero de momento se ignora eso. Entonces, este código que acabamos de escribir debería prender el LED, porque pusimos todos los pines en modo de salida y escribimos voltaje alto en ese pin en concreto. Pero, ¿cómo subimos el resultado al Arduino? O sea, ya lo tenemos compilado, ya tenemos el punto .elf, sabemos que compiló, nadie se quejó, pero ¿cómo se sube? Pues para eso primero tenemos que conectar nuestro Arduino a la computadora y conocer qué puerto nos dio el sistema operativo, qué puerto le asignó a ese Arduino. Que, pues, para hacerlo podríamos ir al Arduino IDE para tener constancia y vemos que en este caso nos asignó el diagonal D, diagonal TTY ACM 0. Ese es el puerto de nuestro Arduino 1 conectado a la computadora. Y ahora tenemos que convertir el punto .elf, que fue lo que nos generó la compilación, a un punto .hex. También se pueden subir punto .elf al Arduino, pero los punto .hex suelen ocupar menos espacio adentro de la memoria del Arduino, que tampoco es que abunde, entonces esta conversión pues nos tiraría un paro. Vamos a la terminal. Aquí está. ¿Cuál sería el path hacia el punto elf? Pues podemos ver que es target, abr, entonces, target, abr, release, y el punto elf se llama Arduino, entonces, punto elf. Y yo a todo le suelo llamar output, entonces suelo sacarlo de este directorio y lo pongo aquí, nada más por mera comodidad, pero este punto elf puede y donde ustedes quieran. Corremos, no pasó nada, no hubo ningún error y aquí tenemos nuestro bonito punto .hex. Y para por fin subir el punto .hex al Arduino, tenemos que hacerlo con la herramienta de abrduce que había comentado al principio. Se le tiene que indicar qué microcontrolador queremos programar, qué nombre tiene, qué puerto, que fue el que vimos en el Arduino IDE, y qué archivo le queremos cargar, que en este caso es nuestro archivo .hex. Entonces, igual. Pegamos esto. El archivo se llama output.hex y el puerto era de TTY ACM 0. Cuando le dé enter, comenzaría a subir el programa. Entonces, para que vean, va a comenzar a parpadear el LED incorporado. Ahí está. Esto ya se terminó de programar. Abrduce dijo que no había ningún problema, que se había subido bien. Y como podemos darnos cuenta, el LED se queda prendido perfectamente. No, como indicamos en nuestro programa, y vamos a poner voltaje alto en ese pin, y pues ahí está, hay luz, ya pudimos prender el LED desde Arduino. Y para apagarlo, pues tampoco hay que ser genios de la intuición, que debemos poner este bit en cero, entonces se vuelve a compilar. Se vuelve a convertir a punto .hex. Se vuelve a subir el código. Y no vaya a servir, sí. Y el LED se apagó.
Entonces ya tenemos la forma de hacer que prenda y que se apague. Ya tenemos casi todo hecho, ¿no? Entonces ya nada más queda hacer que prenda, apague, prenda, apague, prenda, apague. Si esto lo ponemos así en un loop de primero prender 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5. Si hacemos esto, pues sí, no, debería prender y apagar, porque es un loop infinito y debería prender, apagarse, pero pues el microcontrolador del Arduino funciona a 16 MHz, o sea que estaría prendiendo y apagándose 16 millones de veces por segundo, entonces al final nuestro ojo no alcanza a percibir ese parpadeo. Tenemos que hacer una forma de que haya un tiempo entre que se prende y que se apaga. Pero ¿cómo hacemos eso? Si la forma de hacerlo de manera estándar en Rust es utilizando la función sleep, que se encuentra dentro de la librería, de la biblioteca estándar, y nosotros le sacamos la biblioteca estándar. Entonces, ¿cómo se podría realizar? Pues es momento de tocar un poquito de ensamblador. En ensamblador existe una operación que es, literalmente es NOP, o NOP, que es No Operation, que es simplemente lo que hace es gastarse un ciclo del CPU sin hacer absolutamente nada. Simplemente llega esa operación, se gasta un ciclo y ya, no modifica ni memoria, no modifica ni salidas, no suma, no resta, no brinca, no hace nada. Simplemente no, es nada durante un ciclo. Entonces eso nos podría servir, ¿no? Ya que podríamos poner 16 millones de NOP y se va a detener un segundo, porque es el tiempo, o sea, sería la cantidad de operaciones que tendríamos que gastarnos para que el CPU, digamos que esté ocupado haciendo nada durante un segundo. Entonces podríamos crear una función como esta. Se va a llamar sleep, va a recibir un tiempo que tanto queremos que se duerma y simplemente poner un nop dentro de un for que vaya desde cero hasta la cantidad de ciclos de nuestro microcontrolador, que son 16 millones, y que lo multiplique por el tiempo. Si queremos que se duerma durante un segundo, pues sería 1 por 16 millones. Entonces repetiría este NOP 16 millones. Si queremos 2 segundos, sería 2 por 16 millones, que sería tenerlo haciendo nada durante 32 millones de ciclos. Pero, ¿por qué tendríamos que poner esta división? Pues porque resulta que los ciclos for en Rust funcionan de una manera muy especial, funcionan con iteradores. Entonces esos iteradores necesitan crearse, necesitan hacer su matemática de, ok, si se pidió desde 0 hasta 16 millones, pues poner un contador de 0 y que vaya sumando, y después poder hacer la comparación de que cuando ya se llegó al ciclo estimado se salga. Y eso es justo tiempo que también se está consumiendo del CPU. Entonces no podemos hacer simplemente 16 millones de ciclos cada segundo, porque el for está consumiendo ciclos. Aquí lo podemos ver muy claramente en la decompilación de la función. No pasa nada si no saben leer ensamblador. Voy a intentar explicarlo de manera simple. Nada más presten atención a el área gris, al área azul y el área naranja. Digamos que nuestro ciclo for entra en el guión bajo 3, en esta área del ensamblador, en el guión bajo 3. Entonces, hace un mod,
Cada operación en ensamblador no siempre gasta un ciclo. Hay algunas que gastan dos, ya sabes, hay otras que gastan tres. Pero simplemente por comodidad vamos a decir que todas gastan un ciclo. Entonces aquí se está gastando un ciclo, aquí se está gastando un ciclo, aquí se está gastando un ciclo, simplemente para entrar al for. Pero a nosotros no nos interesa cuánto tiempo, cuántos ciclos se están gastando para entrar al for, ya que al final de cuentas, cada que se entre a la función solo van a suceder una vez. Entonces, si nos gasta 4 ciclos de 16 millones, pues no va a ser un tiempo tan grande el que se consuma. Entonces, esto no nos interesa. Cuando termina esto, se pasa al guión bajo 4. Y aquí es donde ya empieza a hacer cosas de los iteradores. Entonces, volvemos a contar. 1, 2, no nos interesa qué es lo que está haciendo, no nos interesa qué es lo que está moviendo de un área a otra, qué está llamando al Rax, eso no nos interesa. Aquí que está testeando cosas, da igual. Nada más vamos a contar cuántas de esas hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Las instrucciones que empiezan por J o que tienen una J al inicio son saltos, entonces indican saltos. Así que, llegados a este punto, dice que va a saltar al 7, al guión bajo 7. ¿Y qué hace el guión bajo 7? Nada, simplemente regresa. Entonces podemos intuir, y también por el color, que cuando salta al área azul es que ya terminó. Entonces ese es el código encargado de determinar que cuando se llega a un punto, el for se gasta, entonces se sale. Entonces eso no nos interesa contar. Entonces, digamos que en los otros 16 millones de ciclos no va a ser este salto, solo lo va a hacer una vez al final. Entonces el que va a hacer siempre es el de abajo y va a saltar al 9. Y el 9, por cosas de mala optimización, va a saltar al 8. Y aquí es donde está nuestro NOP. Entonces estaría gastando como 8 de aquí nuestro NOP y los saltos. Entonces, más o menos, tampoco es un cálculo tan estimado. Entonces, más o menos, por eso pongo un dividido entre 10. Porque más o menos cada ciclo no se va a gastar uno, se van a gastar 10 tiempos de esos. Entonces, pues, ya lo tenemos, ¿no? Vamos a nuestro editor. Vamos a hacer aquí la hermosa función sleep. Vamos a copiarla de aquí. Vamos a pegarla. Vamos a crear la constante que nos indica la velocidad del CPU. Y vamos a cargar la función, o más bien el macro, para poder utilizar ensamblador. Y como ya digo, ABR no es una arquitectura que está tan bien implementada en Rust, pues está en fase experimental. Por lo tanto, vamos a tener que incluir una feature, que es la de ASM Experimental Arc. Esto es para como arquitecturas experimentales que nos deje utilizar el macro de ensamblador. Entonces aquí ya tenemos el ciclo for, que se va a ir desde 0 hasta 16 millones por el tiempo dividido entre 10, porque cada ciclo más o menos va a gastar 10 ciclos de CPU. Cada ciclo de for va a gastar 10 ciclos de procesador. Esto lo hice utilizando el código que me soltó Godbot, que es este mero. Que al final esta compilación la hice para arquitectura x86, no es para ABR. x86 suele tener ciertas llamadas que suelen hacer cosas como pegadas al mismo tiempo. En cambio, ABR suele ser tiene un set de instrucciones más chiquito. Así que estas 10 cosas realmente en ABR pueden ser más, pero nos sirve para hacer un cálculo así más o menos. Y ahora pues ya tenemos eso, entonces nada más tendríamos que poner aquí el sleep de un segundo.
Entonces, retomando. Esto va a poner todos los pines en modo de salida. Esto va a prender el LED. Va a hacer 16 millones de operaciones NOP. Va a apagar el pin y el LED y se va a dormir otro rato. Compilamos. Convertimos el punto elf a un punto hex. Volvemos a subir al Arduino y, como pueden darse cuenta, el LED está parpadeando. El LED está parpadeando, entonces lo conseguimos que el LED parpadeara. Pero tener que escribir todo el registro, pues no es lo mejor, porque imagínense que sí, pues este programa es muy sencillo y pues sí, nos podemos dar el lujo de reescribir el con un valor cada ciclo. Pero imagínense un programa más grande en el que tengamos tres LEDs y que los tengamos que estar apagando de manera dinámica. Pues no vamos a estar, no, o sea, no vamos a tener que guardar este número en un valor mutable para poderlo modificar y después subirlo al port B. O podemos leerlo directamente del port B. Para eso se utiliza la función read volatile. También es insegura, así que puede dar race conditions. Pero en este caso, como solo va a ser un LED que parpadea, y aparte tampoco es que tenga multithreading este Admega, pues no hay problema. Entonces, lo que hacemos es leer el valor que ya esté en el port B, lo guardamos en la variable llamada port B value, y ahora hacemos un flip del bit 5. ¿Cómo podemos conseguir que solo un bit haga flip? Si está en 0, se ponga en 1, y si está en 1, se ponga en 0. Pues utilizando operadores binarios. El primero que se utilizaría es el XOR, o el Exclusive OR, que lo que hace es algo muy parecido al OR, que como saben, el OR, si hay un 1, con que haya un 1, el resultado sería 1. Pero el Exclusive OR lo que hace es, si hay dos unos, da 0. Que a mí me gusta verlo como el operador que detecta diferencias. Por ejemplo, 0 y 0 no son diferentes, son iguales, entonces 0. 0 y 1 son diferentes, entonces está detectando que hay diferencia. El 1 y 0 también son diferentes, entonces está detectando una diferencia. Y el 1 y 1 son iguales, por lo tanto no está detectando diferencia, es un 0. Entonces, si nuestro pin está en, perdón, si nuestro LED está apagado, significa que ese valor está en un 0. Y nosotros le estamos haciendo un XOR con un 1. Entonces, 0 diferente de 1, 1. Se prende el bit. Y al siguiente ciclo, cuando el bit esté prendido, cuando el LED esté prendido, entonces estamos diciendo, el LED está prendido y yo le estoy haciendo un XOR con un 1, lo está apagando, porque son iguales. Entonces, con esa simple operación, estamos haciendo que cuando esté prendido, se apague. Cuando esté apagado, se encienda. Y el siguiente operador es el shift left, o corrimiento hacia la izquierda. Que este es más sencillo de explicar, que es nada más. Toma cualquier número, por ejemplo, el 1 en binario. Y si le digo, recórremelo a la izquierda o córremelo a la izquierda 2, pues va a poner dos ceros. Entonces, si tenemos un 1, ahora tenemos un 0 de 100. Porque tomó literalmente esto y le puso la cantidad de ceros que aquí le especificamos. Por ejemplo, en este otro ejemplo, le estamos diciendo, toma este 101 en binario y recórrelo 5 casillas, entonces va a tomar ese 101 y lo va a recorrer 5 ceros. Siempre va a poner ceros. Entonces es una manera más cómoda de, en lugar de estar escribiendo 0,
0000100000, nada más poner 1 y cuántos queremos que se recorran. Es simplemente una sintaxis más cómoda para escribir números que queremos saber exactamente qué bit está prendido y apagado. Y pues hay que hacerlo, ¿no? Nos vamos aquí. Leemos el valor, recuerden que es un save, porque puede dar condiciones de correo. ¿Y qué valor queremos leer? El for b. Creo que se ha mutado, así que... Entonces queremos aplicar el operador for al port B. ¿Con qué número? Con este. En el caso de que el bit 0 esté prendido en el port B, se va a apagar, y en el caso de que se esté apagado, se va a prender. Y pues nada más se le pone el sleep para que se duerma un rato y ya, debería funcionar. Entonces, cada ciclo lee el valor, invierte el bit 5 y se duerme, y así consecutivamente. Entonces, luego volvemos a compilar. Ah, ok. No, antes de eso, primero tenemos que escribir el registro. Sirve calcular el valor aquí, si no lo vamos a utilizar para nada. Ahí está. Ya que se invirtió el bit, pues ahora se lo escribimos modificado al port B. Se compila, se convierte, se sube a la placa y pues vuelve a parpadear. Se prende, se apaga. Más o menos se prende y se apaga una vez cada segundo. Ya vimos que nuestra manera de calcular un segundo en ciclos no es tan buena, pero sirve para sacar esta chapa. Entonces, lo logramos. Hicimos que un LED parpadeara. Tuvimos que escribir código ensamblador. Tuvimos que ver la hoja de especificaciones. Tuvimos que saber qué nombre le teníamos que poner a la función main para que el bootloader lo tomara. No hay una forma de hacerlo más fácil. Esto es muy difícil, ¿no? Esto es un programa simple de prender y apagar un LED. Pero, por ejemplo, si queremos utilizar una pantalla de 8 segmentos, o una pantalla LCD de esas típicas que pues, se comunican con SPI, o utilizar los puertos analógicos o los PWMs, eso utilizando registros es mucho más complicado que simplemente hacer que un LED se prenda y se apague. Lo logramos hacer, pero quiero presentarles las HAL, o las capas de abstracción de hardware. Y es que existe un crate llamado Embedded Hall que contiene las instrucciones de todos los instrumentos que se pueden utilizar en un entorno embebido. Por ejemplo, un instrumento podrían ser los pines de salida. Embedded Hall tiene un trait que indica cuál debe ser el comportamiento de esos pines. Embedded Hall no va a decir cómo se hace, nada más va a decir ¿qué debe de hacer? Entonces, en vez de Hall nos dice, los pines de salida deben de tener una función para poder setear el voltaje en alto, o para poder setear el voltaje en bajo, o para poder hacer un flip, para que si está apagado se prende, si está prendido se apague. Y también indica los pines de entrada
deben tener una función que cuando la llamemos nos retorne un booleano para saber si es low o si es high. Y así con todos los demás instrumentos, con los dispositivos SPI, con los I2C, con los puertos seriales, con los UART, incluso los delays, todo. Embedded Hall tiene un trait para cada instrumento que se puede utilizar en embebidos. ¿Qué ventaja tiene un trait que no dice cómo hacer las cosas y nada más dice qué es lo que deben hacer las cosas? Pues que se pueden escribir bibliotecas que el programador que las haga no tiene que tener en su mente para qué microcontrolador va a ir, para qué placa. Por ejemplo, si yo hago una biblioteca para utilizar una pantalla de 8 segmentos y la hago para Arduino, pues ese código no puede ser porteado después a una Raspberry Pi Pico o a una SP32 o algún otro sistema embebido. Entonces se tendría que sobreescribir, que es como se hace actualmente en los entornos de C++. Si ustedes han leído alguna biblioteca para Arduino escrita en C++, sabrían que tienen un montón de macros de: si es Arduino, entonces el pin lo vas a hacer así. Si es para la Pico, lo vas a tener que hacer así. Si es para la SP32, el pin va a ser este. Pero eso lo hace un proceso más lento porque el programador o la persona que programa, que mantiene la biblioteca, también tiene que mantener qué placas son compatibles. Entonces, si de pronto yo lo quiero portear a un sistema exótico que me monté con un MOS 6502, pues tengo que modificar la biblioteca, no va a servir nada más porque sí. Y con ese sistema de las Hall, yo podría hacer una biblioteca para hacer que el LED prenda y apague, que nada más reciba un pin de salida. ¿Cómo o qué registro es? No me interesa. Yo solo voy a hacer una función que reciba un pin de salida y una función para hacer un delay, para tardar un poco. Entonces, yo puedo hacer mi biblioteca de prende el pin y loopea así de: apaga el pin, espera un segundo, prende el pin, espera un segundo. En este código yo no estoy especificando, tienes que escribir cierto bit en tal registro y tienes que ponerlo en modo, el DDR en tal modo, porque la biblioteca es agnóstica el microcontrolador. Este es un solo código ilustrativo, no tiene por qué servir. ¿Quién es el que se encarga entonces de decir cómo se tiene que hacer? Porque obviamente alguien se tiene que encargar. Pues ahí ya es cada implementación, cada placa tiene su propia implementación de las HAL. O cada placa, cada microcontrolador tiene su capa de abstracción. Por ejemplo, yo podría escribir una capa de abstracción que va a funcionar para el Arduino Uno, en el que le diga: voy a implementar un pin que va a tener estos tres valores, ¿no? El DDR, el puerto y el número de bit, si quiero, del 0 al 7. Y ahora sí es cuando aquí se especifica cómo se va a hacer. Entonces le digo: esta estructura tiene que implementar el trait output pin del trait embedded call. Y para setear un pin en alto, yo tengo que leer el puerto, el port. Tengo que hacer una operación binaria de, en este caso, en lugar de utilizar un source, se utilizaría un OR, porque me da igual si ya está prendido o si estaba apagado. Yo lo quiero setear siempre en uno. Entonces, si está apagado, yo le hago un O y le pongo un 1, apagado, prendido, es igual a prendido. Y si está prendido y yo le digo que lo prenda, pues no va a hacer nada porque ya está seteado en 1. Y después quiero que ese resultado lo escriba en el puerto. Y ya, el Arduino Hall es el que se, o más bien la implementación del Hall es el que se encarga de decir
cómo hacer las cosas. Y esto sirve al final para que yo, simple mortal, pueda utilizar un código más o menos así. La implementación del hall para el Arduino ya me va a dar un punto de entrada. No todos los hall implementan punto de entrada, pero la mayoría sí. Entonces, ¿cómo el bootloader espera una función? No me interesa. Yo poniéndole este macro, va a tomar esta función. Entonces, es una cosa que yo ya no tengo que estar pensando. Y después el Arduino, el hall, ya suele traer todos los pines. Entonces yo puedo decirles nada más, tráeme el B5. Setealo en alto. Y ahora se lo paso a la biblioteca ficticia esta que hice. Le paso este pin y va a hacerlo de prender y apagar. Yo, sin saber de registros, de ensamblador, de nada, a un nivel bastante superficial y bastante amigable, y también bastante más rápido, porque no tendríamos que estar, no, tienes que consultar la tabla de especificaciones del microcontrolador, y tienes que ver cómo se tiene que hacer el delay, y todo lo del pull-up, esta entrada la necesito que sea pull-up, y esta no, o... Aquí no quise meter cómo utilizar las entradas y salidas analógicas con registros, pero es bastante complicado. Entonces, no sería práctico escribir embebidos de esta forma. Funciona. Acabamos de ver que escribimos un código y funciona, pero no es práctico. Entonces, lo que se consigue con las capas de abstracción es que sea práctico escribir código para embebidos. Y entonces sería algo así. Embedded hall es un crate que nada más contiene qué es lo que deben hacer las cosas. La biblioteca se implementa en el hall. Pero la biblioteca no tiene que saber ni siquiera para qué placa o para qué microcontrolador va a hacerse. Nada más tiene que implementar las cosas tiene que utilizar las cosas que ya le ofrece Embedded hall. Y ya. Y a su vez, tiene que haber un crate que implemente la capa de abstracción para cada placa. Para el final, todas las personas puedan utilizar las bibliotecas con cualquier placa. Y reescribiendo un poco el código, ya utilizando una hall, el resultado sería algo así. El panic halt este es porque ya existen un montón de halts para controlar panic escritas por la comunidad. Existe el panic halt, el panic abort, bastantitas. Y aparte algunas halt implementan su propio panic halt. Para, por ejemplo, yo conozco una para el Arduino para que cuando hay un panic regrese por serial el error, lo que nos daría por consola pues lo estaría regresando por un puerto serial. Entonces pues eso ya no nos preocuparía. Entonces simplemente con esto nos quitamos de ese problema, ya no tenemos que lidiar con panic, tampoco tenemos que lidiar con bootloaders, nada de eso. Nada más implementar este macro, más bien utilizarlo, tomar los periféricos. Esto es para intentarle algo de seguridad o de safetiness a nuestro programa, ya que, por ejemplo, si tenemos un interruptor programado que tenga que utilizar los pines, si ya había un proceso en el main utilizando los pines y después sucede un interruptor que tiene que tomarlos, ahí podría haber una condición de carrera porque alguien ya los estaba utilizando, pero eso se interrumpió para que corriera un código nuevo. Entonces, para que eso no suceda, es como en el main podríamos decir, toma los periféricos y espera hasta que se desocupen.
Y después en nuestro interruptor podríamos decir, toma los periféricos y espera que se desocupen. Entonces ya no interferirá con las cosas del main. O, por ejemplo, en un panic handler, podríamos decir, róbate los periféricos, ya no se van a utilizar en el main. Algo tronó, algo hizo panic. No, no tienes que esperarte a que las cosas terminen porque fallaron. Róbate los periféricos, que son como todos los puertos. Entonces, ya que pedimos prestado los periféricos, vamos a extraer un pin. Perdón, vamos a extraer todos los pines. Y vamos a sacar de esos pines el digital 13. Esto puede ser un poco. Hay gente que prefiere el nombre de los pines conforme vienen en la placa, porque, pues, ¿qué es el digital 6? Pues no tengo que ir a buscar, no tengo que recordar. Ah, es el registro C, y como es el 6, es el 6. O es el registro B, pero como quiero el 10, entonces sería 0, 1 o 2. Entonces, hay gente que prefiere el nombre como viene la placa y otros que prefieren el nombre en registros. En este caso, esta implementación del ASFAL para el Arduino utiliza los nombres que vienen en la placa y lo toma como output. Entonces, esto internamente pone el DDR en 1 y en el caso de que sea de input, pondría el port en 1 para hacer un pull-up y el DDR en 0 para decir que va a ser la entrada. Y lo setearíamos en voltaje alto. Y después nada más tendríamos que escribir un loop para hacerlo de si está prendido, apagado, si está apagado, prendido. Y utilizar la función que ya trae por defecto el hold para hacer el delay. Entonces hay que hacer. Perdón, ya está ahí. Aquí está el código. Entonces, el propio hold ya tiene una función para hacer un delay. Se preguntan cómo se tiene que escribir eso en el tome. Es el Arduino hold, se toma de este repositorio de Git y el panic halt se toma de directamente del crates.io. Entonces tomamos los periféricos, extraemos los pines, agarramos el pin de 13 como viene en la placa y lo ponemos en output, lo setemos en alto, en voltaje alto y después ya comenzamos a hacer lo de apagar y prender. Entonces compilamos, se fijan aquí ya trae más cosas de Unicode, de C. No, normalmente utilizar las capas de abstracción suele traernos más cosas que escribirlo a mano y también suele ser un poquito menos eficiente en cuanto a temas de velocidad porque pues no es lo mismo setear, por ejemplo, si queremos setear dos pines en alto, tendríamos que hacer dos operaciones de set high y set high, en lugar de empujar todo el registro de una modificado. Pero suelen ser trade-off para hacer que sea el código un poquito más legible, como en este caso. Pues ya se compiló, no hubo ningún problema. Igual, lo convertimos del punto elf al punto hex. Lo subimos a la placa y como pueden ver el LED está parpadeando de una manera mucho más cómoda utilizando las fotos. Y pues eso sería todo de mi parte. Esas son todas mis redes por si quieren mantenerse en contacto conmigo. Y todo este código está en este repositorio de Git. Hay dos, tengo dos ramas, un slow level que tiene el código escrito con registros, con un poquito de comentarios, y está como acaban de ver el using hold, que es ya utilizando las capas de abstracción.
Y eso sería todo de mi parte.